Es valorar las cuestiones que han sido debatidas en la Comisión de Servicios Públicos, pero sobre todo y fundamentalmente la cuestión de la situación del servicio del 010. La situación del servicio del 010 y el anuncio hecho en comisión, que también consideramos necesario haceroslo a vosotros y a vosotras, a los medios de comunicación. Como saben, el viernes pasado, la justicia, por tercera vez consecutiva, decretó unas cautelares, bueno, unas cautelares, una información donde se reiteraba en que el servicio no podía ser subrogado, de que no se podía pagar las nóminas aunque las trabajadoras no sean subrogadas y, en definitiva, que Pirenalia tenía que continuar prestando el servicio. Como saben, la situación es insostenible, además de ridícula, pensar que Pirenalia va a seguir prestando el servicio siendo una empresa que está en riesgo y no paga las nóminas en tiempo y forma. Así se lo hemos dicho y se lo hemos hecho saber a la jueza en los numerosos escritos que le hemos mandado, que no tenía lógica seguir manteniendo esas cautelares y que esas cautelares obligaban o no dejaban más salida al Gobierno que reactivar el anterior pliego de condiciones, tal y como les anunciábamos que era la decisión del Gobierno. Pero como hemos valorado en la propia comisión, visto el debate que se ha producido en este ayuntamiento con respecto a Arroba Desarrollo Expo, donde todos los grupos políticos han tenido la, vamos a decir, buena voluntad de llevar adelante el proceso de rescate y de subrogación de los trabajadores, donde no ha habido problemas tampoco por parte de determinados técnicos como el servicio de intervención. Y visto que tal vez las vacaciones nos han sentado muy bien a todos y como siempre se ha repetido reiteradamente por grupos políticos de que si el 010 se hubiera hecho como se decía intervención, que si se hiciera como se decía de llevar primero la plantilla a pleno y pasar por pleno, el rescate y remunicipalización del 010 se hubiera aprobado, eso lo han dicho hoy en comisión el propio Partido Popular, ayer, como decía en un medio de comunicación Carmelo Asensio en una entrevista, y tanto también el Partido Socialista y Ciudadanos, creo que todos y todas se lo hemos escuchado repetidas veces, que el problema es que se hizo mal, que no lo tenía que haber aprobado el Gobierno y que se tenía que haber llevado por pleno la plantilla y que la cuestión era una cuestión de formas. Tantas veces lo han repetido y tan buena voluntad se mostró el viernes pasado para el proceso de Arroba Expo, que este fin de semana, valorándolo con técnicos y tomando en consideración todos los aspectos, como Gobierno hemos valorado anular el acuerdo que se tomó el mes de febrero de rescate del servicio de las trabajadoras del 010, acuerdo que fue judicializado porque decían no era competencia del Pleno, y llevar ese acuerdo al Pleno Municipal. Que sean los grupos políticos, estará en su mano que el servicio del 010 sea público o privado. Tantas veces han dicho que estaban dispuestos a apoyar el proceso si se hubiera hecho bien. Pues bien, vamos a hacerlo como ellos consideran que hubiera sido bien, y es llevando a pleno la plantilla municipal. Entendemos que no habría o no debería de haber ningún problema, salvo que durante todos estos meses no hayan dicho la verdad los grupos políticos y hubiera también un problema político y no solo un problema de formas. En cuanto se tenga el expediente, que ya saben, es un expediente que ya se llevó a un pleno y que ya se informó favorablemente por intervención. Si recuerdan aquella modificación de plantilla que iba pareja a los presupuestos de 2017, ya se llevó a pleno, con informe favorable de intervención, con acuerdo con los sindicatos y simplemente se retiró porque los grupos políticos vieron que eso no se podía aprobar tal y como estaba, vinculado a un presupuesto. Pues bien, la voluntad es llevarlo al pleno, sin unirlo con nada más, ni siquiera con Arroba Expo. Y ver si hay voluntad de los grupos políticos para que se apruebe. Entendemos que la habrá. Los 9 votos de Zaragoza en Común estarán. Así es. Lo que llevaremos, no sé si al próximo pleno o igual antes, en cuanto esté el expediente, no tenemos ni siquiera ningún problema en convocar un pleno extraordinario. Pero lo que sí que vamos a hacer es sentarnos mañana mismo con los grupos políticos, decirles en una mesa lo que hoy les hemos dicho y también nuestra voluntad absoluta para negociar las cuestiones de forma.
Si se considera que no debe ser la plantilla lo que pase por pleno lo primero, y si se considera que lo primero que tiene que pasar es la propia subrogación de los trabajadores y ya posteriormente la plantilla, como ha ocurrido en el caso de @expo, así lo haremos. De la manera que quieran. Las veces que quieran, estamos dispuestos a que pase por pleno. 1, 2, 3, 5, 10, las veces que quieran. Contar con el apoyo de los grupos políticos. Pero también nuestro planteamiento es hacerlo con rapidez. Con rapidez. Lo que decíamos desde el Partido Socialista es que los trabajadores de trabajadores a mayores costos ya son trabajadores que están la La situación de los procesos y de los expedientes son distintos. La justificación de cada uno de los expedientes es distinta. La modificación de la plantilla del 010 es una modificación que cuenta con un expediente, yo cuento con un expediente favorable de intervención, pero en ambos casos es necesario justificar la subrogación de los trabajadores. En ambos casos, vengan de una empresa municipal o vengan de una empresa privada. En eso son iguales. Hay que justificar la subrogación. Y en el caso del 010, la justificación de la subrogación está lo suficientemente motivada, como ya se valoró por el interventor y como ya se valoró por la asesoría jurídica. El único problema que se ponía en la remunicipalización del 010 es que no tenía que haberse aprobado por gobierno y que tenía que haberse aprobado por pleno. Es el único problema que se puso, es la única diferencia que se puso. Evidentemente, los informes son distintos, los informes económicos son distintos, la situación y los convenios de los trabajadores son distintos, pero la realidad es la misma. Es asumir un servicio desde el propio ayuntamiento y subrogarse a los trabajadores. Los informes en el 010 estaban todos correctamente. El único resquicio, la única duda que había era si era competencia de gobierno o era competencia de pleno. Es la única duda que se ponía. Lo que siempre han repetido. Hoy el mismo portavoz del Partido Popular en la comisión, el señor Senao, lo ha dicho. Inicialmente, en la comparecencia de Parques y Jardines. El problema del 010 es que lo hicieron mal, es que las formas lo hicieron mal, es que tenía que haber pasado por el Pleno y tiene que pasar por el Pleno. Pues bien, vamos a hacer caso a los grupos políticos. Nosotros consideramos que se hizo bien, pero si consideran que es mejor pasarlo por el Pleno, lo pasaremos por el Pleno. Y ya lo digo, lo hacemos fundamentalmente y exclusivamente por la buena voluntad mostrada por los grupos en el caso de @expo. Esa es la única razón por la que lo hacemos. Se ha mostrado tan buena voluntad por parte de los grupos políticos para el rescate y la remunicipalización de @expo, que entendemos que ha habido un cambio de posicionamiento en este sentido y que merece la pena llevarlo por pleno. Las trabajadoras del 010 pasarán una oposición. Las trabajadoras del 010 van a pasar una oposición. Siempre se ha dicho. En el propio expediente se incluye. Una vez subrogadas las trabajadoras, se incluirá la siguiente oferta de empleo del año 2017 o 2018, si se rescatan después de la oferta de empleo negociada y acordada de 2017, se incluirá la oferta de empleo y las trabajadoras del 010 pasarán una oferta de empleo. Y la que apruebe el examen se quedará y la que no apruebe el examen no se quedará. Por lo tanto, ese criterio se estará cumpliendo y se cumplirá. Pasará en una oferta de empleo. ¿Y cuando modifique, cuando presente la propuesta de modificación de plantilla, con cuántas nuevas plazas lo va a presentar? Con las mismas que lo presentamos en su día en enero de 2017, con 14 plazas, que son las 14 trabajadoras que hay en el servicio del 010. Yo lo que quiero decir es que la propuesta que llevaremos al Pleno es una propuesta que ya se ha hecho, que ya está informada, que ya está elaborado el expediente, que se incluyó la modificación de plantilla que se llevó en enero. Y si recuerdan, el Partido Socialista, Junta Aragonesista, pidieron que se sacaran las plazas del 010 para poder aprobar esa plantilla y poder aprobar ese presupuesto. Y recuerdan, nosotros sacamos esas plazas. Pero eso ya está valorado, analizado, tiene todos los informes técnicos favorables y simplemente hacía falta pues pasarlo por Pleno. En su día nosotros consideramos que no. Que no era necesario pasarlo por pleno inicialmente, que primero lo aprobaba el gobierno y después se pasaba por pleno. Pero los grupos políticos han dicho que esa no era el procedimiento, que esa no eran las formas y que si se hubiera hecho al revés ellos lo hubieran apoyado, pues bueno, pues vamos a hacerlo como ellos pedían, a ver si lo apoyan. ¿Porque has esperado tantos meses? Porque
porque nosotros considerábamos que esa forma era la correcta, así lo informaba la asesoría jurídica y los informes técnicos, salvo el informe de intervención, y porque considerábamos que cuando los grupos políticos decían eso, en realidad estaban ocultando su intención original, que era la de bloquear los procesos de remunicipalización y que en este ayuntamiento no se diera ningún proceso de remunicipalización. Pero como vimos el viernes pasado que sí están dispuestos a hacer procesos de remunicipalización, a asumir servicios incluso con grandes deudas como los de @expo de casi 1,5 millones de euros y asumir trabajadores a la propia plantilla municipal, entendemos que bueno, pues ha habido un cambio de criterio por parte de los grupos, algo de lo que nos alegramos profundamente y aprovechando que el viernes fue otra contestación por parte de la justicia desfavorable, diciendo lo mismo, diciendo que hay que pasarlo por pleno, pues bueno, pues vamos a hacer caso a la justicia, vamos a hacer caso a los grupos políticos y entendemos que no debería de haber ningún problema si todos estaban diciendo las cosas de manera sincera. Entiendo que el proceso no debería de ser dilatado mucho, teniendo en cuenta que el expediente ya está, y entendemos que es la mejor de las situaciones posibles. Volver a externalizar el servicio, todos sabemos que es una incertidumbre absoluta. Primero, no está clara la subrogación, no está clara, por mucho que lo diga en el pliego de condiciones, en el convenio del sector no se incluye la subrogación en el convenio de telemarketing y por lo tanto no está garantizada la estabilidad del empleo si se externaliza el servicio y en segundo lugar no está garantizada que estas trabajadoras cobren en tiempo y forma. La experiencia del contrato de Pirenalia ha demostrado que una empresa puede impagar las nóminas de las trabajadoras durante meses, puede decir delante de una jueza bajo juramento que lo va a hacer y luego no hacerlo, y en definitiva la justicia y el conjunto de la sociedad y de los grupos políticos están dando la imagen de que aquí las empresas pueden impagar las nóminas y no pasa nada, y ese precedente que es muy grave puede darnos a entender que si nuevamente una empresa privada se adjudica el servicio, pueda impagar las nóminas de las trabajadoras del 010 y no pasarle nada. Por lo tanto, la externalización no es garantía ni de la estabilidad del empleo ni del pago de las nóminas en tiempo y forma y, por lo tanto, seguimos apostando porque el servicio sea 100% público, que sería una garantía de subrogación y sería una garantía de que las trabajadoras cobrarán en tiempo y forma. Evidentemente, nosotros hicimos un acuerdo, elevamos ese expediente a Gobierno para que lo aprobara el Gobierno. Ese expediente luego fue recurrido por la COE con informes que no debería de tener y por delegación con otros informes que tampoco debería de tener, que alguien se los filtró. Y ese acuerdo, que se aprobó por Gobierno, el motivo del recurso a los tribunales y el motivo de la oposición de los grupos políticos es que se había llevado a Gobierno. Por lo tanto, para llevarlo a pleno, lo que hay que hacer, porque el trámite administrativo así lo exige, es anular ese acuerdo y ese mismo expediente, en vez de a Gobierno, elevarlo a pleno. ¿Y si se anula el acuerdo, desaparecen todos los procesos judiciales? Evidentemente. Lo que se tiene judicializado es que el acuerdo haya sido de Gobierno. Por lo tanto, si se anula ese acuerdo, se anulan todos los casos judicializados. Bueno, el único caso, aunque tiene mucha literatura. Evidentemente, claro, se notificará a la jueza y se notificará que se va a llevar por pleno como ella requería. Bueno, entonces, a mí lo que me ha quedado claro, entonces va a ir al pleno del próximo mes. Va a ir al pleno de en cuanto tengamos el expediente. En cuanto se tenga el expediente armado, nuestro criterio es sentarnos a negociar con los grupos políticos ya, que entendemos que sería una negociación donde ya todos sabemos lo que hay. Todos hemos leído los informes del 010, todo el mundo concluye que hay un ahorro económico, que opera la subrogación, todo el mundo concluye que los informes son correctos. Entiendo que no hay mucho debate en cuanto al fondo y que el debate solo estaba en cuanto a la forma. Y en cuanto a la forma, como Gobierno, les estamos dando la razón 100% a los grupos políticos. No se nos ocurre qué más nos pueden pedir. Si lo que nos estaban pidiendo es que pasara por pleno, nosotros vamos a anular el acuerdo de Gobierno y lo vamos a pasar por pleno. Si nos piden algo más, nuestra voluntad también es hacerlo. Pero claro, nuestro criterio solo es uno, y es que esto se pueda aprobar en un pleno municipal. Y si no es competente el pleno, que nos digan quién es competente, que lo aprobamos. En los mismos términos. La misma propuesta. También les digo una cosa. En enero, porque quede claro, lo que se pedía por parte de intervención es que la plantilla municipal se aprobara previamente al acuerdo de Gobierno, lo que en el fondo implicaba
que es que aquello pasara por pleno porque la plantilla sí que era competencia de pleno. ¿Vale? Nosotros estamos dispuestos a pasar la plantilla antes, como decía el interventor en su día, pero también estamos abiertos a otros procesos como el que se ha hecho en Arroba Expo, que en Arroba Expo el planteamiento es aprobarlo inicialmente, como se aprobó el viernes, y ya después de la aprobación se aprobará la modificación de plantilla, la RPT y la partida presupuestaria. Ese criterio, si es el bueno, pues así lo haremos, de la manera que se quiera. No va a ser un problema las formas para este gobierno. Si el problema son las formas, para este gobierno no va a ser ningún problema las formas, como quiera la oposición. ¿Alguna duda más? Pues bueno, veremos y esperemos que lo del viernes no haya sido simplemente un postureo y realmente haya voluntad de asumir servicios y rescatar servicios como Arroba Expo, como el 010.